battle. Whoa. Inkling and Pokemon Trainer. ¡Vivo, señores! Bienvenidos aquí a la gran final de dobles. Disculpen si los acabo de asustar. Es que no teníamos caster hasta que llegué yo. Les saluda Rugar Pastrana. Y estamos aquí viendo un juego de gran final de dobles. Una ventaja por parte de Beto y Zenkai 1-0. Pero Leider y Oba pues se encuentran en losers en este momento. Ya estamos en Final Destination. Leider usando Pokémon Trainer. Si no me equivoco, hace rato estaba usando a Incineroar. Entonces, sí, estaba usando Incineroar. Vamos a ver si ya está cambiando a Pokémon Trainer. Y bueno, pues ahorita la desventaja la trae el equipo azul, ya que pues Beto está conservando todavía su segunda vida en 0%, al igual que Zenkai. Tiene su última stock pues prácticamente nueva. O sea, ambos están fresquecitos. Entonces tiene ahorita una gran desventaja el equipo azul. Necesita jugar más paciente. Yo creo que ahorita pues podría ser GG porque ese Neutral Air manda a Leider algo lejos. No, pero no fue suficiente para matar a Charizard todavía. A cualquier sido, haber sido cualquier otro Pokémon, yo creo que sí, ya hubiera muerto irremediablemente. Backthrow por parte de Zenkai. Leider todavía vive con ese 71% de daño Neutral Air para regresar al escenario. Muy buen throw por parte de Oba, pero ese throw por parte de Leider peligroso para Beto. Se irá, todavía no se va ese Optilt. Fue Optilt, ¿verdad? Pero vaya, a ver si con eso todavía sobrevive otro rato. Pero como pueden ver, ahora Oba ya pierde su último stock. Esto es 2 contra 1. Leider se va de un golpe cualquiera, de un grab cualquiera. Entonces tendría que jugar muy, muy paciente. Ahí muy bien el trade. Muy extraño ahí la situación. Creo que fue un backer lo que hizo Beto. Y pues bueno, ni modo. El trade muy muy extraño. Eso es 2-0 a favor Zenkai y Beto. Esto puede ser el último juego del set. Y bueno, vamos a Final Destination otra vez. Parece que ahora cambia de personajes. Bueno, por parte del equipo rojo no tenemos nada. Ahí Oba cambiando a Snake. Y Leider usando su confiable Mewtwo de Smash 4. Vamos a ver si les funciona ahorita el team de alterados genéticamente. Vemos en este momento a
una pequeña ventaja por parte del equipo rojo, ya que ellos fueron quienes se lanzaron al ataque primero. 44% de que en este momento tiene OVA contra, pues miren, ya el equipo azul se encuentra con porcentajes amarillos, pero pues poco falta para que alcancen al equipo rojo. Senkai tiene 72 de daño, Leader 78, entonces todavía puede ser. Ahí la granada le pega lamentablemente a su compañero, y pues, posicionar las granadas yo creo que puede ser una situación crucial. Aquí Beto hace el grab esperando a Senkai, pero no logran llegar a nada. Ambos miembros del equipo rojo en porcentajes ya pues peligrosos. Senkai pierde la primera vida, igual que Leader. OVA ya 95% de daño. Y Beto ahí conservando la vida, 99%. Ahí buscando el daño. Snake, 140% de daño. Y ahí haciéndole presión al escudo muy bien por parte de Leader. Ahí el Neutral Air Auto Shield funcionando muy, muy, muy bien. Ahí la serie de jabs da forward smash por parte de Leader. Esto puede, les repito, esto puede ser el último juego del set para el equipo de OVA y Leader, porque ellos se encuentran en losers. Tienen que ganar ahorita 3 juegos seguidos si quieren mantenerse en esta gran final. Ahí vemos a Senkai tratando de regresar al escenario. Ahí muy bien, muy bien la presión por parte de Beto, llevándose la stock de OVA en este momento. Ahí tratando de explotar el down B. Y ahí muy bien castigado por parte de Leader con ese Shadow Ball, pero Senkai le regresa el golpe con un backer. Inmediatamente René busca el dash attack para tratar de quitarle el stock, pero no fue suficiente. Senkai regresa con 150 de daño contra las peligrosas granadas de Snake, que empiezan a rodear el escenario. Empieza a condicionar para que, ahí está la otra granada que le pega, pero logra regresar al back throw por parte de Leader, y Senkai pierde la segunda vida. El equipo rojo está en desventaja en este momento. OVA tiene 2 vidas y pues el equipo rojo ya se encuentran ambos en última stock. Entonces es una situación peligrosa, como podemos ver aquí. Vamos a ver si logra el equipo rojo mantener la calma y a tratar de buscar el comeback. Pero el equipo azul ya se ve más tranquilo, más sereno. Tienen el control en este momento. Tienen todo el control del escenario. Esas granadas, la verdad es que posicionan muy bien. Ya como pueden ver, ahí evitó el castigo. Ahí le pega con el rodillo a su compañero este de Beto. Pero no logra aprovechar ni OVA ni Leader. Logran aprovechar el castigo. Y ahora lamentablemente Leader tiene que robar la vida de OVA, poniéndolos en posición peligrosa. Pero Leader tiene el stock nuevecita. Up throw por parte de Leader, no logra llevarse a Beto. Up smash por parte de Senkai y pierde a OVA en este momento el equipo azul. Entonces es Leader contra los dos, pero los dos tienen porcentajes rojos peligrosos. Leader tiene el stock nueva, tiene que jugar muy paciente, pero ahí está espaciando muy bien. Excelente forward throw por parte de Leader. Leader tratando de buscar daño, Beto metiendo aéreos. Ahí intenta escabirse entre los dos. Ahí está el grab a up smash, back throw, pero hace un trade ahí con Beto y pierde la última vida. Esto es 1 contra 1. Leader puede hacer el 2 contra 1, pero 79% de daño que en este momento tiene Leader. Y wow, excelente conversión por parte de Leader. Esto es 2-1, el equipo azul vive, señores, para otro juego más. Esto es 2-1. Se rifó Leader. Estuvo muy bueno el 2 contra 1. Vaya, lo estoy viendo en la repetición del stream y la verdad sí estuvo muy, muy rico. Muy buen comeback por parte de Leader. Uy, aquí me dejaron algo en japonés. ¿Cuál será el counter pick? Banean Smashville y Battlefield. Vamos a ver cuál será el escenario que elegirá Senkai y Bet para counterpicar la situación. Ahí vemos a los jugadores que acaban de ganar el juego de hace rato. Leader ahí rifándose con el comeback. Y por el otro lado Senkai y Bet se les ven confiados, empiezan a reír, como analizando la situación, viendo qué es lo que procede y a qué escenario será el que elegirán. Parece ser que van a Yoshi's Island. René y Ova también sonríen porque esto les puede beneficiar. ¿Habrá cambio de mono? No, parece ser que no. Les funcionó bien la vez pasada, no habría razón para cambiar. Ahora Senkai usando a Fox. Entonces vamos a ver si eso les funciona. Ya va. 3, 2, 1. Y vamos al
cuarto juego de la Grand Final, primer set. Esto puede ser un reset si ahorita Leider y Ova ganan los dos juegos siguientes. Pero con que Beto y Senkai ganen este juego, o posiblemente el que sigue, pues ya sería el último. Pues ya sería la victoria para partir, bueno, para el equipo rojo en este caso. ¡Uy, qué buen spike por parte de Beto, eh! Muy buen stock tempranero, en menos de 20 segundos le quita la primera stock a Ova. Pero Ova inmediatamente le regresa el madrazo, no fue suficiente para llevarse a Senkai. Senkai regresa como si nada, lamentablemente no fue suficiente. Ahí va el forward throw por parte de Ova, pero como que René lo tenía listo ahí. Ahí muy bien Ova condicionando con las granadas y le pega otra a Senkai. Ahí va Senkai con el juggling, pero como podemos ver, ambos están sacando buen provecho al escenario, ¿eh? O sea, se ve que es un escenario pequeño. Yoshi Island es un escenario que puede beneficiar mucho a los proyectiles de Ova, pero pues a lo mejor a los de Mewtwo no tanto. Entonces yo creo que por eso también fue el counter pick. Pero aún así, ambos se les ve tranquilos. Up smash por parte de Senkai. Leider pierde la... pierde la primera vida y Ova de otro up smash pierde la segunda stock. El equipo azul está en problemas, tiene una clara desventaja en este momento. Senkai tiene 118 de daño, 81 que tiene Beto. Por el momento, ¿qué pasó ahí, Beto? ¿Cómo? No sé cómo perdió la vida, como que le dio miedo el hecho de ver a Ova ahí. Entonces dijo, no, ni más, mejor me mato. Y pues ya, estoy muerta. Ya regresa rápidamente Beto con una stock nueva. Senkai cuidando... pues muy bien esas tres stocks, ¿eh? O sea, está empatado. No es cierto, no está empatado. Ahí va el forward throw. Ah, no, fue up throw. Y ya, ahora sí estamos empatados, señores. Una pequeña, ligera ventaja para el equipo rojo, ya que Senkai tiene el stock nuevecita. Ahí intenta llegarle a Senkai, pero Ova rápidamente le castiga. Ahí muy bien recibido, ¿eh? Para pegarle con ese up tilt a los dos jugadores del equipo azul. Llega Senkai con un dash attack. Intenta llegar con un aéreo para poder hacerle follow up. Pero no fue suficiente para poder hacer algo de daño, de provecho. Pero ahí Beto muy bien cazando a Ova la parte de arriba del escenario, quitándole la última vida, obligándolo a robarle la vida a Leider, el cual no puede ser, se sacrificó. Bueno, no logró agarrarse del ledge después de ese OB. Entonces Ova se encuentra ahora solo contra tres stocks. Beto tiene un stock roja, entonces igual puede ser. Si Leider hizo el comeback hace rato, Ova también puede. Entonces vamos a ver, ahí está el error de Beto. Esto le costará, puede costar caro, ¿eh? Entonces ahí está la stock robada. Tratan de entrar, pero Ova es muy muy escurridizo y las con las granadas ahí condicionando y toda la C4 y luego el down B. Bueno, todo lo que tiene Snake en este momento, todo el arsenal le puede servir bastante. Pero ahí Senkai presionando muy bien en el edge, esperando a que ataque, pero Ova regresa como si nada. Ahí va el forward throw, está cazándolos a los dos, haciéndoles muy bueno daño de poco en poco. Yo creo que la primera víctima sería Senkai, en todo caso busca la manera de quitárselo de encima. Y ahí muy bien, muy buen follow up con las granadas y luego el neutral air, no, creo que fue el backer de Snake. Ya de poco a poco, no le han tocado Ova en un buen rato, sigue teniendo 114. Ahí está el throw y forward smash. Y esto es 3-1, favor Senkai y Beto, ganadores del torneo de dobles. Felicidades, chicos. Pues bueno, ya, vamos ahora al torneo de singles.